Alejandro contaba un poco la historia de lo que se ha hecho al noroeste, donde nosotros estamos ubicados, donde está como lo importante, todos recuerdan el sismo de Mexicali. Y en mi particular, pues yo me voy un poquito más al sur, tratando, bueno, de buscar como un nicho en Cicese a mi llegada, ¿no? Baja California es un lugar muy interesante para los geólogos en general, ¿no? Y es porque, como algunos bien saben que están presentes acá, pone en contacto al menos dos placas, Norteamérica y Pacífico. Y algo que nos hace a nosotros únicos de vivir, pues que en toda la República Mexicana vivimos de la placa Pacífico, ¿no? Entonces, eso es interesante, pero más aún se hace mucho más interesante que Baja California, a pesar de que uno puede decir que está en la placa Pacífico, no se comporta tan así, sino que también tiene sus particularidades. Y esta experticia que nosotros desarrollamos es la que ha dado muchas luces para decir que Baja California, pues, a pesar de que no es parte de la placa Norteamérica, tampoco lo es tanto de la placa Pacífico. Y básicamente fueron unos números de desplazamiento. Números que se obtienen, o velocidades que se obtienen, con equipos geodésicos, como los que Alejandro les comentaba. Entonces, la placa el bloque de la península de Baja California, algunos lo llaman microplaca, otros lo llaman bloque, tema de discusión, se mueve un 10% más lento que la placa Pacífico. Y eso básicamente lo permitió el GPS. Entonces, eso de alguna manera ya nos habla de la importancia del lugar en el que estamos y de por qué la geodesia es algo muy importante para el CICESE y para la comunidad en general. Lo importante de esto es como, pues, buscar una idea, ¿no? En ciencia siempre estamos buscando una idea y que para administrativamente se transforma en un proyecto, etcétera. Bueno, eso es otras cosas, ¿no? Pero algo que he aprendido con el tiempo es que cuando somos como nuevas generaciones, siempre estamos diciendo que nunca se ha hecho o que nadie tenía esa idea. Entonces, algo que fue importante fue darse cuenta que en ese espacio que nosotros creemos que no se ha hecho nada, pues había un alguien. Entonces, hay que buscar que se hizo en los 70, 80, 90, bueno, desde que el CICESE se fundó, o inclusive antes de gente que estaba acá, antes de CICESE, y qué se hizo aquí para poder nosotros fundamentar lo que hacemos. Entonces, quitarnos un poco esa idea, ¿no? Entonces, eso me permitió, de alguna manera, pues, hacer recopilación bibliográfica y darme cuenta que, en efecto, sí había gente que había trabajado y, bueno, plantear un proyecto que, en este caso, pues, un proyecto con así de Ciencias de Frontera que nos permitió ir un poco más al sur a trabajar y a descubrir algunas cosas interesantes, que, bueno, o cosas que estamos descubriendo. Entonces, en esa idea, con equipos que quizás no utilizamos hoy en día, que los conocidos taquímetros o los teodolitos, hubo gente que se planteó cosas y que llegó a resultados que hoy simplemente yo siento que nosotros estamos como afinando, pero ellos ya sabían de lo que estaban buscando. Pero en ese entonces, por ejemplo, no estaba claro si una falla pasaba por acá o pasaba por detrás. Esto es la isla Ángel de la Guarda, por decir, citar un ejemplo. Hoy en día nosotros tenemos toda esa información, tenemos una red sismológica potente y hay cosas que nosotros lo que estamos buscando es simplemente afinar o llevar a más detalle lo que mucha gente hace en los 70, 80, ya de alguna manera descubrió. Y así fue como progresivamente, pues, vinieron otros trabajos, pero lo que de alguna manera sustenta un poco el trabajo de nosotros acá y por qué estamos haciendo este proyecto es porque, a pesar de que la península ha sido estudiada, hay unos parches grises en donde más o menos como unos 150.000 kilómetros cuadrados
que eso podrían ser muchos países europeos, donde nadie ha puesto un GPS. Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? Y donde simplemente no podemos como suponer que ahí no pasa nada, ¿no? Porque pierde la motivación científica el asunto. Entonces, un poco de lo que nosotros hacemos es llevar un equipo GPS, colocarlo en un punto y, si tenemos suerte, ese equipo puede estar midiendo cada segundo, cada 15 segundos, por mucho tiempo, pero a veces no tenemos esa suerte y simplemente instalamos un equipo y volvemos, en el mejor de los casos, un año después o 2 años, pero a nosotros nos tocó, en la parte sur, volver 13 años después. Entonces, lo interesante de esto es que por la tectónica de placas y porque la Tierra se mueve, el equipo no va a estar ubicado en la misma posición. Bueno, lo vamos a ver en la misma posición, pero no va a dar la misma coordenada porque el planeta se está moviendo. Entonces, ese equipo va a estar desplazado milímetros, cosas que nosotros no percibimos, o centímetros, pero que con este tipo de experticia nosotros podemos determinar. Entonces, cuando volvemos, básicamente nosotros somos unos pintadores de flechitas, porque lo que vamos a hacer es construir un vector de velocidad. Vamos a ir de un punto a otro punto y ver la distancia en el cual ese equipo se ha desplazado. Entonces, retomando un poco lo que la gente ya antes había hecho y que mucha gente de CICES había trabajado, Javier González, que está allá, Javier, también, que está acá, también había trabajado, pues ya en el 2009, en vez de comenzar de cero, pues buscar datos de cosas que se habían hecho a mitad de península. Esta es la isla Ángel de la Guarda y estas son estaciones que se habían medido en el año 2009. En lugar de Bahía de Los Ángeles y lo que se llama San Francisquito y también en la península de Vizcaína. Nosotros volvimos a este lugar y empezamos toda una remedición 13 años después de lo que estaba ahí pasando. Entonces, bueno, fuimos a lugares maravillosos. Siempre, bueno, maravillado, yo que no soy mexicano, maravillado con este desierto. O sea, algo que no se parece a nada de lo que yo antes había visto. Y esto es el tipo de lugares a los que nosotros visitamos, donde instalamos estaciones y donde vemos que, y donde de alguna manera corroboramos que la placa se está moviendo, porque ese punto que a simple vista parece estar en el mismo lugar, se ha desplazado centímetros, 80 centímetros, qué sé yo. Y esto, bueno, así fue el tipo de lugares que nosotros medimos. También aprendemos de algunas experiencias. Sabemos que los coyotes se comen los cables y eso nos ha llevado a buscar este tipo de protecciones. También sabemos que cuando en el desierto llueve, llueve. Y si un lugar se llama Laguna Seca o Valle Seco, posiblemente tenga una laguna si llueve. Entonces eso nos ha cambiado completamente los planes. Y no es que volvemos mañana, sino que tenemos que volver 6 meses después, cuando ya se ha secado. Y bueno, esto creo que son las recompensas de trabajar en lugares tan bonitos. Bahía de Guadalupe, la isla Ángel de la Guarda, en su parte norte, su parte sur. También logramos ir a la otra costa, a la costa del Pacífico, en la península de Vizcaíno. Y bueno, un poco hablando de la instrumentación, de lo que un poco nos hablaba Alejandro, pues instalamos nuestra estación y hemos, con la ayuda de los técnicos de CICES, mejorado todo lo que sería la alimentación y el almacenamiento, y realmente nosotros instalamos nuestro equipo y volvemos, si podemos, 5 días después, o si lo permite la seguridad, meses después. Y bueno, nos hemos planteado, antes se trabajaba mucho con tripié, pero somos más amigos de hacer este tipo de perforaciones y colocar nuestras antenas de esta manera. Entonces aquí, bueno, estaba un compañero
perforando y instalamos nuestra estación de esta manera. Esto es en Laguna Ojo de Liebre, en la península de Vizcaíno. Y bueno, también, pues, gracias al trabajo de mucha gente, se han logrado instalar estaciones permanentes. Las estaciones permanentes, pues, tienen la ventaja de que al estar instaladas, pues, dan una medición cada segundo, cada 15 segundos, y mientras dure la estación, pues, podemos tener información. Lamentablemente, mucho del trabajo a veces se pierde, porque si ustedes ven, estos dos lugares son el mismo sitio, ¿no? Pero en una segunda oportunidad que fuimos, nos habían construido un baño en la antena. Y cuando se trata de GPS, ahí nos dañaron la antena completamente. Entonces, bueno, son las cosas que también nos enfrentamos, ¿no? Y que nos da mucho dolor porque, bueno, Alejandro es testigo que ha instalado muchas estaciones. Es un trabajo, aparte del dinero y lo que implícitamente cuesta lograr eso. Pero bueno, es parte del trabajo. Y bueno, vienen las recompensas cuando ya podemos pintar las flechitas. Entonces, recordando un poco la figura anterior, ¿se recuerdan el primer GPS? Por ejemplo, medido en el 2009, y luego volvemos en el 2022, 2023, y encontramos que él está desplazado, está en otro lugar, y eso nos permite a nosotros construir esos vectores, esas flechas, y observar los desplazamientos de, en este caso, nuestra península de Baja California, que por definición nos han dicho que la península se mueve completamente o se mueve a una misma velocidad. Y si uno hace una observación sin ser un gran experto, puede observar que todos estos vectores se parecen, pero estos no. Entonces, como nosotros estamos contando una historia 13 años después, pero no sabemos qué sucedió en ese interín, tenemos que buscar las explicaciones como detectives de por qué estos vectores, qué pasó aquí, que se moviera mucho más o se desplazara mucho más que el resto de otros. Entonces, por eso es que nosotros estamos en un departamento de sismología, porque siempre le echamos la culpa a los sismos. Y ciertamente, pues, nadie, muy poca gente creo que recuerde este sismo, a menos que sea un estudioso de la sismología, porque en esta zona, pues, no vive nadie. Pero lo interesante de este trabajo es que a futuro permitiría que si a alguien se le ocurre montar un complejo hotelero o algo acá, tiene que saber que su edificio, si hay un sismo, se le puede desplazar unos 23 o 26 centímetros cuando hay un sismo. Entonces esas son lecciones que afortunadamente en este lugar no sucedió nada, pero que en Mexicali o en otros lugares o recientemente en Turquía, la historia es diferente. Entonces, ahí es cuando de alguna manera como cerramos el ciclo de lo que hacemos, lo conectamos con la sismología y le buscamos el por qué hacemos esto, ¿no? Ya para finalizar, quiero invitarlos a que nos visiten en esta página en resnoncicese.mx. Aquí está el código QR y tenemos mucho material de divulgación para la escuela en general, para colocar en sus oficinas, donde evaluamos qué hacer en caso de sismos, los tipos de magnitudes sísmicas. Si hay alguien acá de la parte de periodismo, también tenemos aquí un fragmento de cómo reportar un sismo, porque siempre hay cositas que se colocan de más o que no se deben decir, o mejor dicho, la mejor forma de reportar un evento sísmico. Y tenemos también un poco más de información sobre la ciencia de los terremotos en general. Entonces, bueno, muchas gracias.